Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludamos a don Arturo Irarrázaval, presidente de la Fundación Irarrázaval, a doña Marcela Arellano, secretaria ejecutiva de Educación Técnico Profesional de MIDEDUC, al señor rector de INACAP, don Gonzalo Vargas, estimadas expositoras, estimados directores, amigas y amigos. La verdad es que quisiera agradecer sinceramente la invitación y la oportunidad de poder entregar una visión desde el lado empresarial, una visión desde el mundo productivo sobre un tema de la mayor relevancia e importancia. Hemos conversado con nuestra gente de la CBC, Carolina García, muchas formas de poder destacar la importancia de este tema. Y tengo una presentación, pero creo que me voy a salir un poco, porque la cambié hace como 10 minutos escuchándola. Así que me voy a permitir hacer un contexto general para poder realmente poder motivar a, y poder desarrollar la importancia de la educación en general y de la educación técnico-profesional en particular para el desarrollo de nuestro país. Quisiera señalarles y recordarles y contarles a las visitas a quienes nos visitan del extranjero que el Chile que hoy vivimos es muy distinto del de hace 30 o 35 años atrás. Este país tuvo un cambio, tuvo un crecimiento muy notable y tuvimos realmente un salto en nuestro desarrollo social y económico en todos los aspectos, del cual nos sentimos orgullosos. En los últimos 30 años, Chile aumentó su cobertura de educación superior de 200.000 estudiantes a sobre 1.200.000. En estas últimas tres décadas aumentamos la esperanza de vida de los chilenos en 10 años. En estos 30 años redujimos la pobreza en Chile de un 45%. A un 7 o un 11 según cómo se mida, pero lo redujimos a la quinta parte, siendo el país en Latinoamérica que más redujo la pobreza en ese periodo. Y subimos el ingreso per cápita de menos de $4.000 per cápita a sobre $24.000 per cápita. Cambió la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Efectivamente, somos otro país. Pero hoy día en Chile todavía tenemos 2 millones de pobres. Hoy día en Chile tenemos 3,6, somos 17 millones, tenemos 3,6 millones de mujeres que no acceden al mundo laboral por diversas circunstancias. Y por lo tanto nos falta más por hacer. Y dentro de eso que nos falta, tenemos la necesidad de volver a crecer a tasas más altas para poder, en definitiva, y ojalá lo más pronto posible, superar la pobreza y ser un país desarrollado. En definitiva, lo que nosotros queremos es una mayor y más calidad de vida para todos, con igualdad de oportunidades para todos. Y en este análisis que hemos hecho desde la CPC, hemos mirado en términos económicos, pero que tiene un reflejo y una importancia social enorme, es que durante este periodo de 30 años hubo un periodo en que crecimos a tasas muy altas, sobre el 7%. Y en ese periodo, la productividad de nuestra economía, de nuestro mundo laboral, la productividad que teníamos,
era como el 30% de ese crecimiento era entregado por una alta productividad. Posteriormente, desde 1998 hacia adelante, bajamos nuestro nivel de crecimiento a la mitad, o menos de la mitad, y la productividad aportó cero. Y por lo tanto, el desafío que tenemos es ver qué brechas tenemos en productividad para poder volver a mejorar esta productividad, mejorar la competitividad y mejorar nuestro crecimiento con todas las bondades que eso tiene para la sociedad. Y cuando hicimos este trabajo, de los 9 temas, que son los que tiene la OECD, el primer tema y el más importante que resultó es el del capital humano. Es esa brecha que tenemos sobre las personas, aquí el factor que mejor nos puede llevar a una sociedad con mayor y mejor igualdad de oportunidades para todos y con un mayor crecimiento. Y en ese tema de las personas, soy convencido, y quien me ha escuchado sabe que lo repito tal vez más, pero no me voy a cansar nunca de repetirlo. Lo que hace la diferencia en la sociedad son las personas, no sus recursos naturales, no su situación geográfica, no es su clima, son las personas, con sus principios y valores, cómo se constituyen y constituyen su institucionalidad para poder dar respuesta a las necesidades y crecer en armonía para todos. Y la única herramienta que hay para mejorar esto que está fundamental, que son las personas, es la educación. Entonces, es como el perogrullo. Pero la verdad que ese es el corazón de la fórmula, de la herramienta para poder surgir. Y en esto la educación técnica profesional es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de los jóvenes y sus familias. Por lo tanto, consideramos que es un deber estar en el centro de nuestras preocupaciones en tema de la educación técnico-profesional. En Chile tenemos 164.000 jóvenes en tercero y cuarto medio en educación técnico-profesional. El 40% de nuestros alumnos de la matrícula total está en educación técnico-profesional. E ingresan anualmente a educación superior técnico-profesional 180.000 alumnos. El 55% de los alumnos que entran a educación superior lo hacen a una educación técnica. Y esta tendencia se ha ido incrementando en el tiempo. Un dato relevante es que esta tendencia se ha ido incrementando en el tiempo. Cada vez son más los estudiantes de enseñanza media técnico-profesional que continúan estudios superiores. O sea, la proporción de los que terminaban técnico-profesional y siguen al mundo laboral es menor y cada vez más estos estudiantes están accediendo a educación superior. Y este es un desafío. Y no solo se ve un tema de estadísticas o de números. Cuando nos referimos a la educación técnico-profesional, estamos hablando de la población más vulnerable de Chile, que reporta los indicadores de logros educacionales más bajos de todo el sistema. Para graficar esta situación, según el índice de vulnerabilidad educativa de la JUNAEP, el 61% de los liceos técnicos profesionales se encuentran en el decil de mayor vulnerabilidad. La principal herramienta con que cuentan estos jóvenes para tener más oportunidades y participación en el mundo del trabajo es la educación y la formación continua. Creemos que hoy es imprescindible asumir el desafío de incorporar al mundo productivo, a la dinámica productiva, a la orgánica productiva, esta mirada de cómo aprovechar estos talentos
para cerrar esas brechas que tenemos vigentes y aprovechar este potencial de nuestros alumnos. Según un estudio realizado por McKinsey, si en Chile se alcanzara los niveles de la OCDE en participación laboral de mujeres y jóvenes, nosotros tendríamos medio punto más del Producto Interno Bruto anualmente durante 10 años. En Chile, el 36% de los jóvenes es parte del mercado laboral y esta cifra es 11 puntos más baja que el promedio de los países de la OCDE. Además, la tasa de desempleo en la juventud es 3 veces más alta que el desempleo promedio nacional. Y tenemos un 21% de jóvenes que son nini, ni estudian ni trabajan, generando un problema social de alta preocupación. La clave de esto es el crecimiento. Y voy a insistir hasta el cansancio. Es el crecimiento porque es una fórmula virtuosa. El crecimiento lo que significa es que hay una inversión que genera proyectos, ¿ya? Y cuando se hace esto, tiene la virtud que no es un tema que solo le concierne a este empresario, a este inversionista y a los trabajadores que contrata. Hecha este proyecto, hecha esta inversión, inmediatamente surgen una demanda de bienes y servicios para ese proyecto. Y por lo tanto hay nuevos emprendimientos, hay nuevas actividades, hay más empleo, hay mejores salarios. Y ese es un círculo virtuoso que se traduce incluso en un mayor aporte impositivo y de impuesto al fisco. Por lo tanto, el crecimiento es bueno para todos, para moros y cristianos, para empresarios y trabajadores, para el sector privado y para el sector público. Es un tema de la mayor importancia. De ahí viene todo lo que podamos hacer después. Y ese crecimiento basado en este capital humano que hemos hablado, no vamos a salir nunca de una situación de tránsito al desarrollo. Quiero señalarles también que esto de ser país desarrollado, no hay atajo, no hay una fórmula mágica. Fíjense ustedes, y lo digo siempre, que en Latinoamérica, en promedio, todos los países tienen unos 200 años de vida independiente, de México al Sur. Y en 200 años, ningún país ha logrado superar la pobreza y ser país desarrollado. Ninguno. Y también señalo, para llamarle más la atención, de que esto no es un tema, no es un tema fácil, no hay atajo, no hay atajo. En el hemisferio sur, desde la línea del Ecuador al sur, la mitad del planeta, en esa mitad del planeta solo hay 2 países desarrollados. Solo 2. Por lo tanto, es un tema de la mayor relevancia, es un tema que nos compromete a todos, a los empresarios, al Estado, a los ciudadanos, a los universitarios, a todos. Es un tema de verdad, porque no hacerlo significa resignarse a seguir viviendo con compatriotas en la pobreza. Y eso no es muy ético ni moral. Para crecer más, necesitamos más técnicos debidamente formados, técnicos que hayan aprendido haciendo, con mejores estándares de competencias generales y expectativas con esta visión. Y los sectores productivos debemos participar activamente en esta tarea porque es en beneficio de todos. Más crecimiento y más oportunidades. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo puede fortalecer la educación técnica, cómo podemos fortalecer la educación técnica profesional en Chile? La mejor manera, y esta educación como herramienta de crecimiento, es un sistema de formación
que sea sólido, actualizado permanentemente, pertinente a las necesidades del mundo productivo y articulado con la educación superior en estos liceos técnicos profesionales. Aquí se ha hablado de la articulación, eso es absolutamente necesario. Lo demás es no ser eficiente, es despilfarrar recursos que son escasos. Nosotros, desde el empresariado y a través de la rama de la Confederación de la Producción y el Comercio, administramos más de 50 liceos técnicos profesionales, liceos de educación media técnica, en que formamos miles de personas y que además muestran resultados e índices de titulación y empleabilidad bastante superiores al promedio. Según la prueba del CIMSE, estos liceos tienen un resultado más mayor y mejor que el promedio. Y como conocemos las necesidades que tiene el desarrollo en Chile, hemos hecho en la CPC una mesa técnica especial que trabaja en estos temas. También somos los encargados de administrar, y con mucho orgullo, esta institución que es INACAP, en que estamos, como lo dijo el rector, en todas las regiones del país, con 26 sedes, desde el extremo norte hasta la ciudad más austral de Chile, que es Punta Arenas. Los empresarios no tenemos la fórmula mágica para resolver estos temas, pero sí tenemos la disposición, el ánimo, la fuerza y la perseverancia para colaborar activamente en estos temas que tanto nos importa y que son, al final, parte esencial para el mundo laboral cuando accedan a nuestra industria. Lo señalé, tenemos una mesa de capital humano trabajando en la CPC activamente. Dentro de esta actividad, de esta mesa, este año, a principios de año, hicimos un convenio de la CPC, firmamos con la Universidad Católica, con INACAP y con el DUOC, para este acuerdo para generar propuestas de políticas públicas para la educación técnica. Adicionalmente, la CPC es miembro fundador de la Fundación World Skills en Chile, institución que ustedes saben incentiva y promueve el intercambio técnico y pedagógico y busca el desarrollo y perfeccionamiento de los actuales estándares. Finalmente, nosotros queremos, como empresarios, ser actores claves, ser socios estratégicos de ustedes y poner nuestra experiencia, nuestro profundo conocimiento del mundo productivo y nuestra visión como un compromiso sin límite en esta necesidad de poder llegar a ser país desarrollado. Muchas gracias.